Bueno, muy buenas a todos, mi nombre es Matías y hoy les voy a contar una pequeña experiencia que me pasó al grabar el clip que acabamos de ver en la intro, más que nada para que ustedes se lleven el mensaje de que a veces no todo sale según lo esperado y muchas veces tenemos que improvisar, tanto en preproducción como en postproducción. Así que los voy a poner en contexto. Se nos presentó la oportunidad de grabar a una patinadora, lo cual me encantó la idea porque yo quería hacer una comparación entre el Crane 2S y el RS2, es decir, el DJI RS2. Y qué mejor hacerlo en un ambiente de trabajo real. Así que la oportunidad de grabar a una patinadora venía genial porque sabía que ella se iba a mover para todos lados y yo iba a poder ir cambiando entre gimbals e ir viendo la estabilización real de ambos estabilizadores. Así que hasta ahí todo bien. El problema que teníamos era que todo esto surgió de un día para el otro, es decir, de un momento para el otro ya teníamos que estar grabando. Así que organizamos todo bien rápido y yo no conocía el lugar, es decir, no tenía idea del lugar, si bien nos mandaron algunas fotos, pero no teníamos idea del lugar. Así que llegué al lugar al día siguiente, que organizamos todo esto, y la verdad es que no me gustaba del todo. Las paredes estaban como desgastadas, maltratadas, se veía partes rotas y demás, y ya hay cosas que no me gustaban porque yo pensaba hacer algo más delicado, lo cual ya tenía y ya veía que iba a ser otra cosa completamente distinta a lo que yo tenía en mente. Así que, por un lado, ese fue el primer problema que tuve al momento de llegar al lugar. Llevé la luz principal, que es esta que me está iluminando ahora. También llevé decoración para iluminar el fondo y demás, como los tubos que se ven en el video. Y también llevé algunas otras cositas que ahora se las muestro. También teníamos un problema enorme que era el clima. Es decir, estaba todo nublado y nosotros por foto habíamos visto que los ventanales entraba bastante luz. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos estaba todo nublado, había muy poca iluminación y por lo tanto yo tenía solamente una luz principal. En este caso teníamos dos opciones, o cancelarlo o hacerlo con lo que teníamos. Y decidimos hacerlo con lo que teníamos, que bueno, no era mucho, pero más o menos después la pudimos ir piloteando. Principalmente teníamos, como dije, esta luz que la preparé toda y teníamos un problema con eso, es que no teníamos tampoco alargues, o sea, no teníamos alargue de luz. Si bien llevamos algunos, pero los enchufes estaban desparramados por todos lados y bueno, ahí teníamos también otro problema. Otro problema también que teníamos era que llovía y por lo tanto en ese galpón que estábamos, en ese club, había como goteras. Entonces las goteras, si la bailarina pasa por ahí, se puede resbalar, se puede caer y se puede obviamente golpear. Entonces teníamos que estar constantemente secando eso para que no pase. Después también teníamos otro problema que yo tampoco lo pensé, que era el tema de ¿cuánto iba a correr yo? Yo no tenía ni idea de, o sea, nunca había grabado a alguien patinando. Y la verdad es que la patinadora necesita como mucho espacio para ir patinando y yendo de un lado al otro, haciendo algunos trucos y demás. Y yo no tenía ni idea de eso y pensaba que pasar de un gimbal al otro iba a estar todo bien, pero la verdad es que resultó ser muy gracioso porque constantemente estaba cambiando de gimbal y la verdad es que las tomas no estaban quedando como yo quería y tampoco podía como prestar la atención a la estabilización. Es decir, no estaba concentrado en eso por todo lo otro malo que me estaba pasando. Así que digamos como que me cansé y dije, bueno, ya está. La comparación del gimbal la hago otro día con otro video y demás. Así que por un lado dejé eso y me centré más en el video. Bueno, ahora, ¿qué pasó con el video? Con el video resulta ser que al no tener iluminación, y la verdad es que el lugar está bastante oscuro, a mí me gusta tener ese contraste entre el modelo y el fondo. Y no lo estaba logrando porque no tenía iluminación. Es decir, no tenía que alguien que la ilumine a la patinadora todo el tiempo. Entonces eso no lo podía lograr. Entonces, ¿qué hicimos? Dije, bueno, después lo puedo resolver quizás en postproducción. Puedo hacerlo como si estuviera grabado en otro momento en cámara lenta y hacerlo tipo recuerdo, lo cual resultó ser que lo terminé haciendo así y no me desagradó para nada. De hecho, me gusta mucho cómo quedó. Dijimos que la patinadora se cambie y utilice otro cambio. Y de eso y ese otro cambio donde ella se está patinando, puedo hacer como si estuviera recordando o como si estuviera practicando. Y después, por el otro lado, donde utilizamos las luces y demás, que ahora se las muestro, la verdad es que de esa forma creo que zafó bastante el video. Me gustó cómo quedó.
Pero bueno, la idea era otra completamente distinta. Principalmente, por un lado, no pude grabar la comparación que quería con el gimbal. Por otro lado, todo lo que es el lugar salió mal. Esto es culpa, obviamente, de no hacer scouting. Es importante ir a los lugares a revisar, a ver el tema de los enchufes, el tema de cuánto alargue necesitamos para la iluminación, de qué iluminación vamos a alquilar y demás. Así que ese fue un problema enorme, pero bueno, era algo mínimo, era algo interno, no era algo, una producción muy importante y demás, así que lo resolvimos de esta manera y quedó bastante bien. Por otro lado, también les quiero contar que para la iluminación que utilicé en la parte donde ella tiene estubos, utilicé los IC Union, que es esto que tengo acá, que me lo mandó la marca justamente para que los pruebe, y la verdad es que era un momento perfecto para probarlo. Así que me pareció buenísimo. Tienen efectos que están genial. En este caso tenemos el efecto de policía. Como ven, para hacer tomas de acción. Está muy bueno. Después tenemos por el otro lado, acá, este efecto tipo flash. Están buenísimos también. Y la verdad es que iluminan un montón. Son muy potentes la iluminación que tienen. Tenemos diferentes maneras de utilizarlo, de diferentes intensidades, que también está muy bien. Y la batería dura un montón porque es una pila. Depende de la capacidad de la pila que ustedes compren, va a durar más o menos. Está buenísimo porque directamente lo guardamos en la mochila y ya lo podemos transportar. Y algo que está muy bueno es que tienen imanes, es decir, que lo podemos poner en cualquier superficie de metal que se van a pegar. Y también lo podemos unir para poder hacer un tubo más grande, como lo estoy haciendo ahora, como está ahí. La verdad es que están excelentes. Si quieren que hagamos un review de estos tubos, me dicen abajo en la caja de comentarios. De todas formas, les dejo el link para que vayan a ver todas las características que tiene este tubo, que me encantó y nos salvó un montón al momento de grabar las tomas que ella tenía, los tubos y demás, ya que, como dije, iluminación teníamos muy muy poca. Para la iluminación principal utilicé simplemente la Godox de 60 watts, que ya la mostré muchas veces en el canal, lo cual obviamente no era suficiente para este tipo de videos, sobre todo para ese lugar tan tan grande. Después, con respecto a la música, no quería utilizar la típica de siempre, como por ejemplo pop o electro, si bien quería utilizar algo más épico, y fui a la página de MusicBed, la cual siempre saco música de ahí y siempre encuentro música muy muy buena para los videos que hago. Para la filmación, que también me lo van a preguntar, estuve utilizando la A7S3 con el lente 28-75 de Tamron. Tenía un filtro ProMist de 1/4, que también me lo van a preguntar. Y también utilicé mucho humo. Como ven, en la producción utilicé muchísimo humo para poder generar como ese efecto medio sueño que se ve también en el clip. Que la verdad es que me gusta bastante y queda bastante bien. Y siempre es importante llevar una máquina de humo. En todos los videoclips que vemos se utiliza, en las películas se utiliza un montón, en las series y demás. Así que es importante contar con máquina de humo o alquilarla también para sus producciones. Así que tengan en cuenta en eso. Igual eso, después voy a armar un video de iluminación con varios de estos tips para que tengan en cuenta también cuando vayan a organizar una producción. Así que la idea de este video era más que nada para eso, para dejarles el mensaje de que no todo sale como nosotros esperamos y muchas veces tenemos que resolverlo en postproducción y en preproducción. Así que me gustaría leer abajo todas sus malas experiencias que tuvieron al momento de grabar y nosotros nos vemos en un próximo video.